ahí. Ahí. Suavecito. Ay, como no queriendo. Se mueve. De un lado para el otro. Puede vencer la sequía. Y que se sienta. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¡Acabó! Está bien, está bien, está bien. Vayamos con todo, señor. Muévase del sillón. ¡Ey! Chavas, ¿qué andan así? ¡Órale! ¡Viva el momento! Para entender y muévale. El destino. Y hay como que no queriendo. Voy a escuchar. Las penas silencio. Se mueven. De un lado para el otro. Para encontrar pa adelante, el camino. Pa adelante. Y para qué atrás. Llorar. ¿Para qué? ¡Hihi! Si duele una pena. Señora, a todos los que están en su oficina. ¿Y para qué? A los que están sufrir, almorzando. Si duele una a los que están revisando Facebook. A todos. Aquí es donde todos respiramos. A ver, respírele. Que se mueva el aire por todo el cuerpo. Suba y descienda. Aleje y acerque. Eso, mire qué bonito. Luego de un lado al otro. Se mueve el aire así. De un lado al otro. Aleja. Y acerca. Última. Aleja. Y acerca. Ahí quedó. ¿Dónde está? A ver, ¿qué anda haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan tramando, eh? Iniciando esta semana maravillosa. Saludando a todos los que están detrás de su máscara. Todo bien. Todo en orden, no pasa nada. Y por dentro, todo bien, no pasa nada. Y por dentro, hay que reconocer. Igual cuando dice, yo soy fuerte, siempre he sido fuerte. Y por dentro, sí, no, pero yo soy fuerte. Hay que reconocer cómo nos sentimos. Deje usted para decirle a todo el mundo. No se trata de que te vayas a la Alameda a decir cómo te sientes. Se trata de que tú reconozcas lo que hay dentro de ti para que puedas hacer algo con eso. Para poder soltar, para poder disolver, para poder liberar, hace falta tomar entre las manos eso que necesitamos transformar. Hoy te quiero decir que hay que intentar un nuevo comienzo, aunque sea en un viejo lugar. Sí, a veces no te puedes mover de ese viejo lugar. Necesitas permanecer ahí por situaciones convenientes. Debes estar ahí. Pero tu pensamiento sí se puede mover. Tu manera de ver sí se puede mover. Tu forma de ver lo que te rodea ahí. Y el problema o las circunstancias adversas que hay ahí, sí las puedes cambiar. Así como puedes cambiar cómo ordenas tu escritorio, aunque sea el mismo. Hay veces en que la gente dice, ay, que cambiaste todo. Y no, nada más moviste algunas piezas viejas
las sustituiste por nuevas o quitaste elementos que te estorbaban. Entonces, puede ser el mismo espacio, puede ser el mismo escritorio, la misma mesa, puede ser la misma habitación y cambiar convenientemente todo lo que te rodea ahí, todo lo que está ahí. Cada cosa que hay, cada elemento que te ha acompañado a lo largo de tu vida en ese lugar, tiene una historia. Todo, decía Emma Godoy, la maestra Emma Godoy, decía, ¿cómo me voy a sentir sola? Porque ella vivía sola. Pero decía, ¿cómo me voy a sentir sola? Estoy rodeada por elementos que me recuerdan algo. Estoy rodeada por cosas que tienen un significado para mí. Cada cosa me habla, me recuerda, me platica. Y va usted a decir, ¡ay, se volvió loca o qué cosa! Bueno, estar loco es saludable también. Las paredes, los muebles, las plantas, todo lo que te rodea tiene un significado. Si tú se lo quieres dar, hasta el trapeador con el que andas ahí, la escoba con la que andas ahí, aparte que te subas a ella, más allá de eso, que estés limpiando, tiene un significado todo eso. ¿Quién se pone a limpiar? Está bien fácil ensuciar. ¿Quién se pone a limpiar? Saludos a los que limpian. Saludos a los que traen la escoba. Saludos a los que traen el trapeador. Saludos, porque ya llegó aquel con sus pisadotas, ¿verdad? Y paz, 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 llega y tú, chihuahua, hombre. No te digo. Y ahí andas bailando con el trapeador, ¿verdad? A los que sacuden, a los que sacan la basura de las oficinas, a los que sacan los papeles del baño, a los que tienen limpio el baño. Porque está bien fácil ensuciar, ni cuenta nos damos, nomás vamos y tiramos. Pero ¿quién se fija y quién reconoce a la gente que se encarga de la limpieza? Pues yo se lo quiero decir ahora. La gente de la limpieza necesita de un reconocimiento también. Volten a verlos, volten a verlos, salúdenlos, salúdenlas. Es que ahí andan ahí con el trapeador y ya nomás levantan las... Ni siquiera para levantar las patas, hombre. Y ahí anda la persona y todo. Pues quiero mandar un saludo a quienes estén en la limpieza y nos estén viendo en este momento. Igual, cuando tú llegas a una oficina y te encargas de ciertas labores, resulta que con el paso del tiempo vas adquiriendo más confianza y vas proponiendo otro tipo de actividades, otro tipo de proyectos. Entonces, esto quiere decir que estás empleando tu capacidad creativa. No eres nada más un generador de conflictos, porque hay que ver cuánto generador de conflictos hay por todos lados. Y no nada más afuera, ¿eh? Lo traes adentro. El generador de conflictos lo traes dentro de ti. ¿Cuándo qué? Cuando te pones a pensar en las posibilidades más complicadas, en las posibilidades más lejanas y en las posibilidades más bajas de vibración, en las posibilidades más dolorosas. Todo lo doloroso, lo inconveniente, lo pesado, lo difícil, lo injusto, lo consideras. Lo tomas en cuenta como para que se despliegue a tu alrededor. Ahí estás generando conflictos. Entonces, lo de menos es que estés en un viejo lugar si sigues con tus viejas maneras de actuar, con tus viejas maneras de proceder. Lo interesante aquí es que lo que cambie, lo que sea nuevo, se genere desde aquí, conectado con acá, con el corazón. No importa que estén las mismas chácharas ahí. Si las puedes ir moviendo, fíjate que cuando mueves tu pensamiento, se te antoja llegar a mover tu escritorio. Si traes lleno de papeles, que ya casi no se usan, pero hay oficinas en las que sí. Si tienes lleno de cosas ahí que dices, yo sé cuál es, miren, en mi desorden yo sé perfectamente qué tengo. ¿Sí? Y de repente cuando te pones a limpiar, te pones a acomodar y dices, ay, mira, ya salió esto, me faltaba esto. Bueno, ya salió el otro, ya. Salieron los dos, ¿verdad? Porque como que te hacía falta un poquito de fortaleza. Cuando mueves las cosas, renuevas no solamente el espacio, sino la energía que está ahí. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y dices, ah, qué agradable está aquí? Qué agradable se siente aquí. ¿Por qué? Bueno, la vibración que está ahí está ligera y entonces viene bien con tu vibración natural.
la que naturalmente todos poseemos. Esa vibración en la que se mueve la alegría, en la que se mueve la generosidad, en la que se mueve el amor y todo esto. Cuando llegas a un lugar al revés, que dices tú, ay, te da la patada, como decía mi abuelita, ¿verdad? Te da la patada del ambiente, y dijo, ay, jole, pues, ¿qué fue? Pues es que está el ambiente denso, es como si entraras a una nube de humo. ¿Y quién está generando la nube de humo? Pues, de alguna manera, todos. Todos contribuyen a que se dé esa nube de humo. ¿Y quién la quita? Pues los mismos que la generan. Pero si tú entras a un espacio donde está así de denso, tú tienes la opción de quedarte o irte, o de crear en ti mismo o en ti misma, crear esa vibración que te resulte sana, conveniente y buena y natural para ti. Necesitas hacerte responsable tú de tus espacios. Pero acuérdate que no nada más están los espacios en donde se ponen cosas, los espacios en donde colocas algún recuerdo o pones algo que te recuerde que eres luz o que florezca algo. No solamente son los espacios donde se pone algo, sino el espacio mental en donde tú estás poniendo todos los días el pensamiento protagonista del día, de la semana, del mes, del año, de la vida. ¿Cuál es el pensamiento que va protagonizando? Vamos a hacer un corte y regresamos mientras pensamos en los pensamientos que están protagonizando nuestra vida. Soy Olga Nelly García, ¿qué hay contigo en Canal 28? ¡Vámonos! Sabes estar contigo sin quejarte y deprimirte, no sabrás estar al lado de alguien más sin desilusionarte. Eso lo escribimos en nuestro libro de Retoma tu Poder. Si te aburres soltero, te vas a aburrir casado. Sí. ¿A qué no? Dijeron. ¿A qué no? Bueno, cuando temes es porque has alimentado ese temor creyendo que vives en la carencia, fíjate. Y que no mereces otra cosa que sufrir. Puedes alimentar la idea de que como tú no tuviste educación académica suficiente, ni roce social o cultural, te sientes menos y actúas como una persona que vale menos. Pues no vales menos. Tienes a lo mejor menos educación académica o a lo mejor tienes menos dinero o quizás menos comprensión de algunas cosas, pero no vales menos. Tú también puedes crecer. Retoma tu poder. A ver. Hay canciones que hablan por nosotros. Hay canciones que dicen lo que no sabemos cómo expresar. Para la gente que siente que encontró a su alma gemela, su alma más compatible, dígale que le ponga ahorita aquí para que escuche lo que le voy a compartir. Una canción que habla de eso. Se llama No te espantes. Uy, no te espantes si te digo que he nacido para ti. La canta Raúl Ornelas. Póngale atención, porque muchas veces las canciones dicen lo que tu alma quiere decir, pero tú no hayas cómo expresar. Para los que encontraron a su alma gemela, escuchen esto. No sé por qué, pero presiento que eres tú mi alma gemela. La que por fin se asoma a mi sala de espera, la que el destino me asignó por compañera. No sé por qué, pero en tus ojos puedo ver hacia el futuro y me contemplo caminando al lado tuyo, cruzando el puente que nos lleva al fin del mundo. ¡Ándele! No sé por qué me atrevo a reconocer que vas a ser mi mujer, que yo
soy tu alma gemela. Fíjese esto que dice. No te espantes si te digo que he nacido para ti, que tus vidas anteriores las viviste junto a mí. No te espantes si te digo que este amor no tiene fin, que no hay nada en este mundo que nos pueda dividir. No te espantes, amor mío, si te digo que el destino tiene pruebas al hacernos coincidir. Qué bonito, cómo no. El destino tiene pruebas al hacernos coincidir. ¿Y por qué coincidimos? Pues porque hay algo que hacer juntos, más allá de lo típico. Saludos a Patti, que ya le hicimos. ¡Ay, Patti! No te espantes si te digo. ¿Quién canta esa canción? La canta Raúl Ornelas. El tema se llama No te espantes y habla de esa alma compatible, esa alma gemela que va más de acuerdo a una persona sana que una media naranja, porque la media naranja es así como que la mitad de qué cosa, si no somos mitades de nada, somos entes completos, somos entidades completas. Pero de repente cuando vas con la idea de que necesitas alguien que te complete, ya vas cojeando, ya vas tuerto, ya vas manco, ¿no? Vengo a que me complete alguien, cuando en realidad lo que hace falta es que te complemente, porque completo ya estás. Entonces cambia tu pensamiento también en ese viejo lugar o en esa relación que tú sabes que puede reavivarse. Hay relaciones que pueden reanimarse, sí, pero es labor de los dos que se reanime. No de una sola persona que sea la que cante, la que escriba, la que haga todo, la que proponga, la que diga. Para que las cosas funcionen entre los dos necesitan hacer lo suyo. No nada más uno. Uno pelándosela y uno en friega y la otra parte así nomás como que... Nee. Sí, está bueno, sí, ok. Cuando, por ejemplo, tú estás con un alma compatible, no significa que no vayas a tener problemas. Tienes problemas, pero ambos estamos enfocados en solucionar. Ambos estamos enfocados en aprender de lo que sucedió. ¿Verdad que sí, Mike? Así es. Estamos enfocados los dos en comprender qué nos faltó. A lo mejor hubo algo que nos faltó decir, algo que nos faltó aclarar. Si yo no aclaro que algo me molesta, pues la otra persona no es adivina, ¿verdad? No tiene una bola mágica y como si ahorita va a sentir que le da comezón este comentario. Pues no. La persona que está contigo necesita saber qué es lo que a ti te molesta, qué es lo que a ti te saca de tu base, qué es lo que te inspira. Es necesario para eso comunicarse. Claro, hace falta que la otra persona escuche. Vamos, porque cuando tú hablas y hablas y dices, es que siempre digo y siempre comento acerca de lo que me gusta y acerca de lo que quiero, pero la persona no me escucha, me oye como ir llover, pero no me escucha. Bueno, ahí está la señal nuevamente de cuando estás con la persona más compatible contigo porque quiere escuchar, porque realmente se siente en la misma resonancia que tú. Entonces le interesa que estés bien, más allá de que, pues, que esté bien la relación, que estés bien tú, que estén bien ambos como individuos, que estemos sanos, que nos sintamos plenos, para poder hacer que la relación sea plena también y no que esté coja, tuerta o manca. Mitades no, medias naranjas no. Medias naranjas, ¿quién usa medias naranjas en su uniforme de fútbol? ¿Alguien usa naranja? Que yo me acuerde, no, ¿verdad? No, no hay medias naranjas. Sí hay medias naranjas, pero quién sabe qué equipo. ¿El qué? ¿Dinamo? Holanda, ay Mike, tú sí sabes, internationalization el asunto. Holanda usa medias naranjas, pues nomás ahí que vayan las medias naranjas, en las que se ponen ahí para jugar, pero para las relaciones no viene al caso. Para las relaciones somos completos, sí, pero necesita cambiar
necesitas cambiar el pensamiento de acá. Igual te pasa, fíjate, cuando estás en una relación nueva y traes pensamientos de antes, ahí también ya se fregó el asunto, porque vienes a una situación nueva, pero cargando con la losa de ayer, entonces vienes y se la avientas a la otra persona y empiezan con las mismas broncas de ayer. Dices, pues vente a la nueva relación con una nueva manera de pensar. Vente a la nueva relación con una perspectiva completamente distinta. No te vayas entre las ramas. Ve a través de ellas, ¿eh? Luego te quedas así. Pues, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué ves? Una cosita, pues, ¿qué cosita es? Ya ni me digas. Oye, tienes que ver más allá. Llegas a una nueva situación con pensamiento antiguo, pues ¿de qué sirvió? De nada. Llega a una nueva situación con un pensamiento nuevo. No vas a llegar con tus mismas miedos, con tus mismas broncas. Pues ¿qué sentido tiene? Entonces fíjate bien. Vayas a una nueva relación. Estar pensando en tu ex, en la nueva relación, no sirve de nada. Da el traste con todo. ¿Por qué el afán de estar pensando en tu ex? Si estás en una nueva relación, entonces no empieces ninguna relación si no puedes quitarte de encima a tu ex. Y a veces tu ex efectivamente ya cruzó la línea, ya está haciendo sus cosas, ya está en otro rollo. Y tú sigues ahí, ahí, con ese generador culposo, ese generador de conflictos. Sí, de por qué y lo que pudo haber sido y no fue. Pues no fue, y por algo no fue, y ya no va a ser. Enfócate en el nuevo camino en el que estás. Dale alimento, nutre a esa nueva relación. Nutre a esa persona que ahora está contigo tratando de conocerte, de saber más de ti y de que tú sepas de ella. Estás en una nueva relación. Y si la expareja te sigue buscando, ponle una hasta aquí. ¿Por qué no tenemos carácter para eso? Es que me sigue buscando, es que me sigue amando, es que le sigo gustando, es que nada. ¿Estás en una nueva relación o no? Hay que tener pantalones si queremos que funcionen las cosas. Necesitamos las tres C's: cabeza, corazón y calzones. Pues sí, necesitamos ponérnoslos, pues ¿cómo? Y ahí anda revisando en Facebook a ver qué... su estado, en su perfil, a ver qué hizo, a ver con quién se retrató, a ver a dónde fue, a ver ahora, ah, mira, se fue a clases de baile conmigo, nunca quiso bailar, y mira, se fue de viaje a la playa y nunca quiso ir a la playa conmigo, y mira, ¿para qué te pones a ver eso? Pues ahí te das cuenta que si la persona está haciendo cosas que contigo no hizo, es la mejor señal de que hay alguien mejor para ti y que hay alguien mejor para esa persona. Pero es que, ¿por qué con esa persona sí lo hizo y conmigo no? Pues porque con la otra persona no se sintió presionado, porque con la otra persona se sintió en la misma sintonía. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Ahí vienes con tu pensamiento retrógrada, primitivo, caníbal, ¿no? De que vas a ver, me la vas a pagar. Porque a mí nunca me llevaste, porque a mí nunca me sacaste, porque a mí nunca me diste. Ya, suéltate. Ya, esos pensamientos de antaño, estructurados, cuadrados, pesados, déjalos ya. Ahora sí que muchas veces andamos queriendo bajar de peso, que porque la lonja, que porque la panza, y mira, ya fue lo de menos. El peso que andas cargando es otro. Andas cargando con culpa, andas cargando con miedo, andas cargando con amargura. Quítate eso primero, te dice el cuerpo, quítame eso de encima para poder hacer lo demás, y entonces vas a tener suficiente atención para tomar más agua o para comer cosas más ligeras o más saludables. Pero andas cargando con culpa. ¿Qué culpa traes? ¿Qué culpa traes? Con la C de culpa nos vamos al C de corte y regresamos a ¿Qué hay contigo? Te habla Olga Nelly García en Canal 28. No te vayas. Es cierto que en Facebook tu ex publica lo que quisiera que tuvieras, también. Lo que sabe que pues vas a ir a indagar, porque te conoce.
y te va a doler. Pone lo que sabe que te va a doler. ¿Para qué vas? ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué? Ya sé que estamos a un clic. No hay manera. ¿Para echarnos un qué? Echarnos una cerveza a gusto. Sí, ¿verdad? Vamos a echárnosla cuando quieran. Oye, hay otra canción que canta Raúl Ornelas, ya que estoy hablando de él, porque canta canciones muy padres. Compone muy padre. Esta se llama Cerrado por Reparación. O sea, cuando te estás dando el tiempo, ya terminaste la relación y viene alguien a moverte el agua. Y tú dices, espérame tantito, no estoy preparada. Todavía ando pensando en la otra persona. Eso es más honesto. A que entres luego a algo si todavía no has terminado o no has terminado de soltar a la persona. El pensar que por ti pueda olvidarla con los ojos puestos en ella. ¿Cómo voy a fijarme en ti? ¿En qué peor ocasión buscas uno de mis besos para llevarlo hasta tu boca? Y aunque te pudiera fingir, perdóname, esta vez no, no puedo hacerlo sin amor, porque después de la pasión queda un vacío de amargura. Por la aventura no puedo amarte. No, no te ofendas, por favor, no puedo amarte. Ese honor, no puedo amarte. No estás en lista ni yo tengo conexión. No puedo amarte cuando ella sigue dando vueltas en mi mente. Está negado al amor temporalmente. Mi corazón cerrado por reparación. El corazón está cerrado temporalmente por reparación. Creo que es más honesto que una persona reconozca eso. Para quienes lo están viviendo, ahorita dices, oye, pues es que me están moviendo el agua por acá, pero yo todavía no termino de soltarme, aunque sé que no voy a volver con la persona con la que estuve, pues necesito vivir este momento, este espacio, quiero dar este puente, transitarlo y darme mi tiempo. Pero cuando vas y buscas en Facebook para corroborar que la persona ya tiene una vida, que la persona ya está haciendo cosas, se está moviendo y está saliendo y demás, eso te hace daño a ti. Esa es una manera antigua de proceder. Proviene de la necesidad de controlar las cosas. No intentes controlar las cosas, ni actives tu generador de conflictos, porque eso no es sano para ti. No es sano para ti que te estés torturando de esa manera. Mejor reconocer que quizás necesitas tu tiempo, tu espacio, efectivamente, y vivirlo con dignidad. Hay que vivir con dignidad nuestros procesos, familia. Hay personas que sí requieren, necesitan de una inspiración o un estímulo mientras están en el proceso. Pues yo te puedo asegurar que la vida te va a dar lo que necesitas, justo lo que necesitas para poder hacer los movimientos que tengas que hacer. Te va a acercar lo que haga falta para que puedas con eso. Y cuando no acerca nada y te mantiene contigo, es porque tiene que ser así. Un tiempecito, no mucho, nunca va a ser más de lo que tú puedas soportar. Siempre va a ser algo que te permita a ti comprender, asimilar, reconocer, ver y darte el valor que tú mereces. ¿Quién está llamando ahora? Pues que está Irma Angélica, ¿verdad? Que se graduaron del Colegio La Paz en el 81. Manda saludos, Irma Angélica, un abrazo para ti. Yo me gradué en ese colegio en el 80. Oye, pues qué casualidad, ¿verdad? Pues saludos también para la familia Sosa Chávez. Me gusta mucho cómo ves la vida, me dice. Muchas gracias. Sonia, que está en Torreón, gracias. Josué, felicidades por el programa. Le digo a mi hija de 9 años que eres mi cuatacha.
te admiro, soy tu ferviente admirador. Gracias, Josué. Y a tu chiquita de 9 años, ¡mua!, un beso con mucho cariño. Y un repiqueteo de estos, porque los niños nos hacen poner atención en las cosas sencillas, en las cosas lindas, en las cosas simples. Carmen Rodríguez, soy feliz por tu programa. Estuve en una conferencia tuya hace 11 años, órale, en La Fama, en Santa Catarina. Fíjate nomás, hace 11 años estuvo en una conferencia que dimos en Santa Catarina. Saludos a todos, Santa Catarina. Sergio Caballero, años de no escucharte, un gusto saber de ti. Gracias, Sergio, por tu comentario. Y gracias a la gente que está aquí en la transmisión por Facebook. Dice Giovanna Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. Y Estela Cruz está en Teciutlán, Puebla. Teciutlán. Teciutlán, Puebla. Saludos para todos en Puebla. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Maricruz Martínez, siempre tan dinámica, dice, haciendo despertar a la conciencia y a las corvas, ¿verdad? Cuando uno se está mueve y mueve. Gracias. Diana Trejo dice, ¿cómo extrañaba tus programas? Hace algunos años fueron clave para darle a mi vida un giro total, y en este momento vuelves a aparecer para ayudarme en la vida de otra manera. Gracias, Diana, por decírmelo. Maite González, saludos. Y María Rodríguez, qué bonito este canal, bendiciones. Gracias. Alexa Orozco dice, aún no encuentro mi alma gemela, pensé que la había encontrado hace 22 años y no, así que espero algún día encontrarla y que sea 100% compatible conmigo. Saluditos, me gustaría escuchar, me gusta mucho escucharte, me transmites mucha tranquilidad. Alexa, te recomiendo algo. La persona más compatible contigo no necesariamente está al 100%. Al 100% compatible. Está al 100% contigo, sí. Al 100% contigo. Pero a lo mejor no es 100% compatible, porque siempre hay un porcentaje interesante, porque la vida y al alma le gusta que nos volvamos sabios, en donde vas a necesitar paciencia, en donde vas a tener que desarrollar más empatía, en donde te va a hacer falta desarrollar sabiduría. Porque estaría padre tener a una persona que nos diga sí a todo y todo bien padre, el 100%, le gusta lo mismo, vamos a donde mismo y todo bien a gusto, los tiempos, los ritmos, todo. Sí, hay etapas en la pareja, en la relación, en que se viven así las cosas cuando estás con tu alma compatible, pero hay ocasiones en que no. Hay veces en que no se adaptan los tiempos, hay veces en que tu pareja anda en otro ritmo y tú en otro, hay veces en que suceden cosas que a lo mejor eran recuerdos que estaban guardados, que salen, que brotan a la luz, y que justamente con el amor que ustedes tienen existe la posibilidad de que eso se sane. Entonces aquí entra la parte sabia, la parte de la fortaleza, la parte de la inteligencia que vamos a desarrollar en esa relación. ¿Sabes? Cuando estamos con nuestra alma gemela o con nuestra alma más compatible, estamos con alguien que muchas veces pone de patas para arriba nuestra vida, ¿sabes? Hay un caos en el corazón, pero es en el mejor de los sentidos. No es por miedo, no es por pleito, no es por la bronca, por el que tú me perteneces, no, sino porque le da un vuelco totalmente a nuestra manera de sentir, le da un vuelco a esa manera en que solíamos vivir y ver las cosas. De repente esa persona te hace ver cosas que no veías antes. Entonces empieza a haber una especie de caos dentro de ti. Se tumba todo, se caen paredes. Cuando el alma gemela llega, no hay orden, hay desorden. Hay desorden, porque haz de cuenta que es quien viene a ayudarte a hacer una remodelación en tu corazón. Hace que tu corazón renazca, que tu corazón vuelva a acomodarse en donde debía, porque la manera en que habías estado viviendo tus relaciones y tu vida hizo que el corazón se fuera para allá. Y entonces la mente era la que controlaba todo y el corazón quedó acá. Entonces cuando llega el alma gemela, lo que hace es que trae el corazón aquí de nuevo. Trae el corazón aquí de nuevo y te hace ver las cosas. Pero a veces te resistes a eso, a volver a sentir con el corazón, porque te da miedo. Entonces, el alma más compatible es alguien que te sacude, es alguien que te hace temblar, en todos los sentidos. Te hace temblar porque antes estabas como muy estático. Estabas como que, claro, yo tengo todo bajo control. Y llega esa persona
y nada que ver. Yo te recomiendo, ahorita que dices que hace 22 años creías haber encontrado a tu alma gemela, porque pues supongo que te habrás casado y probablemente eso ya se terminó. Lo más interesante es pensar que no fue tiempo perdido, sino que fue un tiempo necesario para aprender lo que aprendiste. Pero, ¿realmente habremos aprendido? Esa es la gran pregunta. ¿Realmente aprendimos de los errores? Los errores no son un problema. El problema es no aprender de ellos. El error llega, o la falla o el tropiezo llega, para que nosotros desarrollemos esas fuerzas internas que permanecen dormidas. A veces cuando uno se casa tan joven, hay muchachos que se casan de 16, de 17, 18, 20, no le dan oportunidad todavía a todo su interior de terminar de madurar. Entonces entras a una relación siendo niño todavía, siendo una persona con actitudes infantiles, que quiere que todo le resuelvan, que quiere que todo le hagan. Entonces esto suele ser una situación confusa, que conforme va pasando el tiempo y vas haciéndote más grande, y vas empezando a ver las cosas y vas comprendiendo, te das cuenta que no tienes nada que ver con la persona con la que te casaste. No tienes nada que ver con esa persona, e incluso hasta tienes hijos con ella. Dices, híjole, es que no tenemos nada en común, no tenemos nada. ¿Cómo fue posible que hubiera esa sintonía para casarnos? Pues es que la hubo y fue necesario que la hubiera. Y nada es un error, todo fue necesario. Porque de esa experiencia surgen motivaciones, estímulos, inspiración, conocimiento, estrategias, en fin, que nos hacen crecer. Entonces, aquel tiempo que tú viviste, en aquellos 22 años, da las gracias por lo que viviste y da las gracias por lo que aprendiste. Y ahora permanece atenta a la posibilidad de sintonizar con una persona que sea compatible contigo, para que tú sigas creciendo y ella también. Vamos a un corte, regresamos. Soy Olga Nelly García en ¿Qué hay contigo? A través de Canal 28. No se vaya. Que les quiero recomendar para si andan ansiosos, si andan así como estresadones y como que la semana está empezando medio y temblorina y así. Ok, vamos a hacer una respiración muy particular. Digo, la respiración es, no tienes que ir a comprar nada, ¿sí? No tienes que ir a meterte a ningún lado ni inscribirte en ningún lugar. Es algo que está contigo y es lo más sencillo de hacer, estés en donde estés. Imagínate al respirar que en vez de llegar el aire a pulmones y el estómago, por decir, imagínate que al momento de respirar el aire entra por el corazón. Imagínate por un momento que el aire entra por el corazón, así. Y se hace más, se expande, digamos, el espacio que está aquí, ¿de acuerdo? Al inhalar, imagínate que entra el aire por el corazón y al exhalar, imagínate esto. Al exhalar, en vez de simplemente soltarlo por la boca o la nariz, imagínate que el aire sube y atraviesa tu cabeza. Imagínalo tantito. O sea, respiras, suelta y imagínate que atraviesa tu cabeza el aire. Ahora, vuelve a respirar e imagínate que al exhalar que se va atravesando las plantas de tus pies. Vamos a hacerla completa. Respiras, el corazón. Exhalas, atraviesa tu cabeza. Respiras, tu corazón. Exhalas, se va abajo de las plantas de tus pies, a la raíz de la tierra. Respiras, el corazón se expande. Exhalas, sube, atraviesa tu cabeza. Tomas aire, tu corazón se expande. Sueltas el aire se va atravesando las plantas de tus pies hasta las raíces de la tierra. Haz esa respiración y te vas a sentir mucho más tranquilo, te vas a sentir mucho más ubicado, más clarificado, la mente más limpia y vas a saber qué decidir. Acuérdate, el corazón se expande y si ahorita en este momento te quedas un minuto con los ojos cerrados y te imaginas que este espacio se expande, se hace grande, grande, desde el corazón, y te quedas protegido
en esa energía bonita de amor, te vas a sentir más seguro. Porque mucha gente, ay, es que tengo miedo, y ay, es que no sé. Y ay, a lo mejor vas a tener una junta al rato, a lo mejor vas a ir a una entrevista, a lo mejor te vas a ir a presentar con alguien, y estás con el oguío, y estás con la cosa. Shh, calma. Toma un minuto, quédate relajado y tranquilo, respira en el corazón y permite que se expanda esa conciencia del corazón y siéntete protegido. Y entra a tu entrevista o entra a tu junta, no con actitudes, porque hay mucha gente que llega con actitudes así. Es puro miedo. La gente que entra toda, que se sienten superiores, en realidad es puro fantoche. Por dentro están... Realmente una persona que está segura no le hace falta actuar así. No es necesario entrar... ¿Has visto alguna vez, voy a tomar un ejemplo del reino animal, a un gato o a un perro con actitudes... No lo necesitan. Ellos muestran naturalmente lo que tienen, gratitud o molestia por algo, o se previenen de algo, pero no tienen esa actitud que solo los humanos desarrollamos aquí por miedo, de te sientes superior. Pues no, no hagas eso, no es necesario. Si vas a tener ahorita algún tipo de, vas a exponer en tu trabajo, o vas a ir a hablar con tu jefe, o vas a tener una junta en donde vas a hablar de un proyecto nuevo, o alguna entrevista de trabajo, antes de entrar a tu entrevista, date un minuto para respirar así como te acabo de sugerir. Te vas a sentir con la mente más clara. Y ya no va a ver con que chuchita la bolsearon, ¿verdad? Como dicen en el rancho. Miren, aquí en el libro de Retoma tu Poder hay otra cosa que les voy a sugerir que contemplen en su mente. Decir algo como esto. Nuevamente, para los que andan nerviosos o nerviosas, entrego toda la negatividad que está impidiendo que yo vea claramente. Mientras estás respirando, como te acabo de sugerir, escucha esto. Entrego toda la negatividad que está impidiendo que yo vea claramente. Me suelto de la necesidad de preocuparme por todo, de hacer un drama de todo. Estoy decidida, decidido a ver el amor que me rodea en cada espacio, en cada momento, en cada rincón. Voy a estar atento a mi respiración al menos una vez al día. Mientras digo gracias, gracias, yo soy el alma, yo soy amor, yo soy luz, yo soy voluntad, yo soy el plan preciso para mi vida. Yo soy el plan preciso para mi vida. Imagínate los cambios que se suscitarían si al menos el 10% de nosotros hiciera este tipo de dinámica cada día. Verdaderamente derrumbaríamos muros, ampliaríamos nuestra visión, atraeríamos buenos gobernantes, o ya no necesitaríamos quien nos gobernara, más bien se enaltecería la labor de un verdadero servidor público de vocación que coadyuvara al bienestar de todos, ya no por anhelar un puesto de mayor poder, sino por un genuino placer de servir a los demás. Es importante, esto viene en el libro de Retoma tu Poder, recordar que tú eres el que va modelando tu camino, el que va dirigiendo el rumbo de las cosas. Pero a partir de una mente que está sana, se puede obtener un ambiente sano o un cuerpo sano. No al revés, que la mente sana en el cuerpo sano. Pues primero la mente sana. Primero la mente sana y no nomás el cuerpo está sano. También está sano nuestro alrededor. También está sano nuestro entorno. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Dice May Armendáriz, dice... Ah, no, espérame, lo con los lentes. Armendáriz. Es el apellido. Me parece auténtico y humano decir me siento roto o miedoso. Claro. Aunque yo sé que no soy eso. Exactamente. Mereces un campanazo de esos que retumban. Es muy humano y es muy honesto reconocer que tienes miedo, pero al mismo tiempo reconocer que tú no eres ese miedo. Porque tú eres la vida que está detrás, vigilando, moviendo, estableciendo nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas visiones. Eso es lo que tú eres. Oye, pues que tengo miedo, oye, pues que me siento débil, pues es normal. Digo, pues estamos aquí aprendiendo, estamos aquí recordando cosas que se nos olvidaron, estamos aquí...
desarrollando, poco a poquito se va desplegando el camino. Pero haz de cuenta que tu alma dice, a ver, ¿qué vas a elegir? En función de lo que vas a elegir aquí, es lo que se va a desplegar acá. Igual que cuando vas al refri, ¿sí? Vas al refri, a ver, ¿qué hay? ¿Qué voy a sacar de aquí? Digo, porque si sacas lo que saques, si vas a preparar huevo con chorizo, pues no sacas jamón con aguacate. Pues digo, si vas a hacer huevo con chorizo, pues sacas el chorizo y el huevo. Y eso es lo que vas a preparar. Y eso es lo que se va a desplegar en la mesa. Pero si yo quiero otra cosa, yo quiero comer otra cosa, saco del refrigerador otra cosa para que se despliegue y saboree yo otra cosa. Me gustan esos ejemplos porque como que captamos mejor todos. Si yo quiero ir a algún lugar de vacaciones, me aboco a ver qué presupuesto necesito, qué tipo de ropa necesito llevar, dónde voy a estar, etcétera, en función del lugar al que voy. No voy a estar, híjole, me voy a meter en la maleta algo de frío, de calor, algo de lluvia, de mar, algo de para ver hacia dónde me lleva el viento. Y dices, pues oye, decide, elige tú, toma la alternativa, tómate de la mano con la vida, en vez de tomarte de la mano con los miedos del mundo. Tómate de la mano de la vida, del amor creado por la vida, en vez de por el miedo creado por el mundo. Pues mira, la chamba del mundo es crear miedo. ¿Te has fijado? ¿O no te había caído el 20? Digo, entre más hablan de cáncer de mama, más cáncer de mama da. ¿No se han dado cuenta? Ya estuvo, las campañas contra el cáncer no funcionan. Lo que funciona son las campañas a favor de la salud, a favor de la paz, no en contra de la violencia, a favor de la salud, a favor de la paz, a favor, no en contra de nada. Entre más pelean contra algo, más persiste. No te unas al miedo que crea el mundo. Únete al amor que crea la vida. Porque tu cuerpo se regenera. Porque tu cuerpo tiene la capacidad de volver a empezar. Así es que volvamos a empezar. Si estamos todavía en un viejo panorama, construyamos un nuevo pensamiento y vamos a hacer que lo viejo se convierta en nuevo. Gracias a nuestra voluntad. Gracias a todos por haber estado con nosotros en ¿Qué hay contigo? A través de Canal 28. Si deseas ponerte en contacto a través de un correo, es contrataciones@gmail.com. contrataciones@gmail.com. Gracias, Pollo. Gracias, Mirna Cárdenas. Gracias, Mike. Gracias a Facio, a Pati Acosta, a Marlon, al Chiquis, a todo mundo. Muchas gracias. A Bertita ni la vi, pero bueno, yo soy Olganeli García. Tú eres luz. Enciéndete. ¡Mua! Para limpiar.